Es difícil dejar a jugadores en el banco, pero es muy bueno poder tener variantes. Y eso habla muy bien del momento de los jugadores, del momento del equipo. Puede jugar uno, puede jugar otro, puede jugar como ha pasado el otro día, como ha pasado con Rafaela. Y hay una estructura que sostiene a veces las situaciones. Y acá lo mismo, tratar de buscar la mejor opción para cada partido. Tenemos tres partidos en una semana, venimos con un traje muy grande, así que hay que tener en cuenta esa situación. Y esperemos y necesitamos estar siempre bien físicamente para los tres partidos que tenemos. Dentro de lo que es un duelo mano a mano, obviamente que el favorito son ellos, eso está claro. Y que estará en nosotros volver a luchar por un lugar. Así que no iba a pasar, tampoco iba a ser diferente con otros equipos, ¿no? Pero bueno, este está entre los que no querés tocar. ¿Pero hubieras preferido otro equipo? No me interesaba. Y que fuese argentino, pero por ahí cuando era no preferí un brasileño porque con argentino no me tenía que entrar. No me interesaba, no era para mí determinante, porque los que me tocaban eran los mejores, o sea, de acá a allá son los mejores, entonces había que aceptar, hay que aceptar, y nunca estuve, siempre, bueno, la mayoría, como tengo, nunca tuve un equipo que deseaba que me tocara, porque creo que lo que tenemos que hacer nosotros no va a variar de acuerdo a lo que al nivel que tengamos. Entonces estos chicos están con mucha ilusión, están con muchas ganas, con mucha ilusión de poder seguir marcando la historia de este equipo y de este club, así que tendremos que luchar con cualquier lugar, así que vamos a hacer eso. Para tratar de poder pasar a otra fecha. ¿Y lo tenías visto o a partir de ahora de que...? No, lo había visto, lo que he visto en los partidos de Copa y mucho más. Tiene grandes futbolistas, tiene muy buenos futbolistas jóvenes también, tiene un muy buen equipo, así que la lucharemos, como siempre, no quedará otra. Hemos tratado, sobre todo, de seguir tomando confianza en nosotros mismos, de seguir creciendo futbolísticamente. Creo que esa situación que nos tocó vivir con Rafaela, la modificamos el otro día, porque hubo momentos donde no habíamos jugado bien el otro día, pero el equipo siempre luchó el partido, no lo jugó 90 minutos el partido. Entonces, creo que esa experiencia que nos tocó con Rafaela, donde no jugamos durante 45 minutos, nos hizo muy bien. Futbolísticamente seguimos creciendo. Creo que cuando los futbolistas se den cuenta de todo el potencial que tienen, será muy bueno para ellos. A veces creo que ellos dudan de algunas situaciones y pierden esa confianza que les hace jugar. De otra manera, como lo hacen muchas veces, pero no lo pueden sostener, pero no lo sostenemos. Entonces, el punto a mejorar es ese: seguir creciendo nosotros, seguir creyendo, seguir confiando en nosotros mismos y que en estos tres partidos que nos quedan, tenemos que preparar lo que es muy importante, pero será nuestra imagen o dejaremos lo que somos ahora para el semestre que viene. Lo que vamos a querer, ¿no? Porque estos tres partidos nos van a demostrar qué vamos a buscar en el semestre próximo.